¿Cómo están? ¡Buenos días! Mira, aquí estamos corriendo en la nieve, que para un canario eso es, digamos, como dicen aquí, ein Traum, o sea, un sueño. Es una nieve, a ver si la podéis ver, es una nieve que parece que la han sacado de una almohada. Es una maravilla correr por aquí. Es difícil correr también, ¿eh? Bastante, bastante severo, porque patinas bastante. Sobre todo tienes que tener mucho cuidado con el hielo debajo. ¿Cómo está el hielo debajo? ¿Cómo está el piso? Me gustaría darle las gracias a toda esa gente que me ha estado ayudando con el tema de la San Silvestre que hicimos. Y la verdad es que voy a correr un poquito, ¿vale? Porque aquí te paras y te mueres de frío. Entonces, Dailos García Pombrol, muchísimas gracias. ¿Cómo no? A mi familia, a mi novia, a mi pareja, también, que me estaba aguantando también ahí. Y la verdad es que la adaptación ha sido bastante buena, para el poco tiempo que teníamos, y pasar de hacer trail, donde tienes una forma de correr completamente distinta, los pasos son bastante más cortos, tiene importancia la técnica de carrera, pero no tanto como en el asfalto es un ritmo muy agónico, y es muy muy importante pues la técnica de carrera. En eso Dailo me ha echado una mano tremenda, y la verdad es que ha estado muy bien. Voy a pararme un segundo. Ha estado muy bien, muy 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 emocionante. Uy, va, fíjate, ¿ves? Muy emocionante. En principio nos colocamos delante, en la parte de delante. Yo la verdad es que no esperaba estar en la parte de delante en la carrera. La gente iba muy bien, unos ritmos muy altos. Yo aflojé, inmediatamente me di cuenta, porque había puesto el reloj a unas determinadas pulsaciones, y me di cuenta, el reloj empezó a pitar sobre la marcha. Digo, afloja, este ritmo no es tuyo. Pasamos un momento malo, porque la carrera se acababa el asfalto y empezamos en un sendero que era una transición entre una pista de tierra dura y el asfalto. En ese sendero perdí, oye, me voy a dar una hostia aquí, perdí bastante tiempo porque yo llevaba zapatillas de asfalto, llevaba unas Adidas Glide Boost, ATR, Alto Rhein. Entonces, pero claro, tiene unos taquitos, pero claro, ante el barro que había, es imposible, ahí me pasaban como loco. Pero aún así, ahí perdí bastante energía, porque tuve que luchar para no caerme, que es increíble. Al final nos colocamos arriba, llegamos arriba, a pesar de que no habían dorsales, porque era una carrera como un poco a la vieja usanza, si ibas delante podías contar. Entonces yo llegué en el puesto 12, ¿vale? Al alto de la TEC, eran 8 kilómetros, 500 positivos. Pero muy bien, muy contento. Aparte de la posición, lo más contento que estuve, cómo mi cuerpo fue capaz de adaptarse a esos ritmos. En fin, muy bien el experimento. Creo que pasamos el tema con notas, pero eso sí, creo que tardé bastante en volver otra vez al asfalto. Es un trabajo técnico bastante considerado y hay que trabajar muy concienzudamente. Bueno, compi, pues mira, aquí os dejo ya, ¿vale? Porque ahora nos vamos a casa y nos metemos una duchita seria, calentita, porque sí, es maravilloso correr aquí, es estupendo, la nieve y demás, pero es que aquí te paras, te paras y es que te congelas. Antes fui a hacer pis, mamear, caramba, como dice todo el mundo, y casi no encuentro con qué. Con eso digo todo.
casi no encuentro con que tuve que tocar en la puerta a ver si salía. Fíjate. Bueno, mira. Aquí estamos llegando ya, ¿ves? Esa es la autopista que tiene unos atascos extraordinarios. Normal, ha pegado una nevada guapa. Venga, un abrazo grande y nos estamos viendo.